Hola chicos, soy Herier. Bienvenidos a un nuevo episodio de Until We Die. Malas noticias. Sigue sin haber opción de guardado. Por lo cual la partida que estábamos que habíamos comenzado no se puede continuar. Vale, hay que empezar otra nueva. Así que vamos a aprovechar y hasta que haya un nuevo parche. Que no sé cuándo. Bueno, el próximo parche, han dicho que el próximo parche ya pondrán ranura de guardado, ¿vale? O sea, es que, tío, 2021 sacas un juego y no tienes ranuras de guardado. O sea, qué cojones. Pero bueno, dejémoslo en que simplemente es un error. O yo qué sé, se las ha pasado. No pasa nada, tampoco es para cuestión de. No es cuestión de crucificarlos en la plaza del pueblo. Es un juegazo, me está encantando y se lo paso por alto. Lo único que no haré serie regularmente, o sea, no subiré este juego regularmente. De hecho, voy a subir este capítulo y hasta que saquen el próximo parche con las runas de guardado no subiré más, ¿vale? Porque si no tendría que tirarme 2-3 horas por run para pasármelo en los 28 días, esto que hay que sobrevivir. Y no puedo, o sea, no me da la vida, no me da el tiempo. Hagamos una cosa, vamos a probar a Ana, ¿vale? Que es el otro personaje incluido en el parche anterior. Y ya, pues para el siguiente y pongan ranuras de guardado, volvemos a empezar con Iván y nos lo terminamos, ¿vale? A ver, Ana, antes de la invasión trabajaba como entrenadora personal y se dedicaba su tiempo libre al tiro al blanco, disciplina en la que ganó numerosas competiciones. Es muy decidida, centrada en sus metas y responsable. Lleva una escopeta que perteneció a su padre y de la que nunca se separa. No muestra ningún interés por las demás armas. Atributo buen apetito. Recupera energía cuando recolecta comida. Prefiero el de este, yo creo, el cargador explosivo, pero bueno. Ana Arkadievna Karenina, 26 años, Moscú. ¿Se me escucha? Tengo audio. Estoy grabando. Let's fucking go. ¡Ey! ¿Qué he hecho? ¿A qué le he dado? Le he dado para atrás, pues soy imbécil. Escenario. Ah, mira, seguramente haya más escenarios más adelante, ¿sabes? Ok. Oh, me duele un poco la pierna derecha. ¿Salto tutorial? Sí. Comandante. Venga, dale. Vale, vosotros. Venga. Nena, tiene muy poco rango, pero bueno. Seguramente que de cada escopetazo. Seguro que con cada escopetazo me cargo un bicho. Vale. Trabajad, cabrones. Aquí hay comida. Qué juegazo, qué juegazo, tío. Quiero que salga ya de forma completa. Igual debería subir Kingdom New Lands, que lo dejé a medias, ¿os acordáis? Bueno, ni lo empecé, jugué Kingdom. No, mentira, Kingdom New Lands lo terminé y luego me faltó el otro, el último Kingdom. El Two Crowns, ese nunca lo jugué. Quizá podríamos jugarlo, ¿eh? ¿Cuánta energía recupera al recolectar esto, eh? ¿Ha recuperado algo? Ha recuperado muy poco. No recupera mucho, vamos. Dale caña. Qué lentos que sois. Coño. Escombros. Un poco más, ¿no? ¿Qué miras? Ayuda ahí. ¿Ya? Vale. Reconectando, bebés. Hay un tontito ahí asustado. ¿Y este zombie te salió? ¿Pero qué hacéis? ¿Terminad? Porque no puedo construir ahí. Ah, hay que reparar el generador, es verdad. Coño, no me acordaba.
Láser. Lo que en la primera noche me atacaban, no me acuerdo. ¿Qué pasa, máquina? La bonificación, pues agitador o red de seguridad. Yo creo que la red utilizaría ahora, Sí. Voy a utilizar ahora esto, que ya lo he entendido cómo funciona. Date caña. Dispara lentillo, pero. Cada escopetazo es una vida. ¿No? A trabajar. Y lo mismo aquí. Venga. A trabajar, tontos. Ahora, cuando esto se construya y se quite el suelo, ya podré reconstruir esto, ¿verdad? Porque está tapado como por musgo. Exactamente. ¿Ves? Ahora sí puedo construirlo. Ese es el de los ingenieros y este es el de los paleros. Los supervivientes pueden ocultarse en salas. Sí, ya lo sé. Expande. Que además, por suelo firme, puedes correr, ¿ves? El personaje va más deprisa. Por eso estoy grabando, tengo audio. Sí. Una crack. Día 2. Tengo que buscar comida y cosas, Que me queda un poco tirado. Vale. Maravilloso. Barrilito. Ha aparecido un tío de la nada, ¿habéis visto? Necesito paleros. Vale, necesito un palero aquí. ¿Me da una pala nada más entrar o tengo que esperar a que se genere? Mierda, hay que esperar a que se... ¡Ah, no! ¡Nice! Vale, tengo uno aquí. Ingeniero también aquí. Ven aquí. ¿Y tú? ¿Igual? Vale, fantástico. Porque así puedo mandar a este a trabajar. Bueno, ven tú. Coge ese otro. Vale. Ven aquí. Vale, exploremos y avancemos lo más rápido que podamos, Ya me conozco un poco cómo funciona todo. Esto hay que quitarlo. Y tú sigue recolectando, anda. Entonces, ¿cómo hay que quitarlo si quiero avanzar por la derecha, Por la izquierda que tengo. Tengo gente a mi izquierda. Bueno, puedo defender yo, Me va a tardar años en quitar eso. Otro escombro aquí. Tío, los días son muy cortos. Yo creo que deberían ser un pelín más largos. Son muy, muy cortos. O sea, no he hecho casi nada y ya es de noche. Bueno, eso es cuando caiga la noche. Vendrán aquí a defender esto. Así que, perfecto. Me voy contigo. Para la izquierda. Tengo dos defensores por la derecha. Estoy bien. Generando pala. Generando tecnología.
Aquí tenemos al ingeniero generando llaves inglesas. Hannah. Tú recoge aquí, anda. Yo te defiendo. Hay un montón de recursos aquí a la izquierda, un montón. Tú dale que yo te defiendo, bebé. Uf. Viene movida ya, por aquí. Uf, esta tía es buena, Esta tía es buena, Hannah. Esta tía es buena, me gusta más que el otro, yo creo. El arma me gusta más. Tú dale. Sin miedo, aquí estoy yo. Hannah, hace. ¿No viene más? Dun, taran, dun, taran. Buah, es que es la hostia esta tía, Esta tía me parece la hostia. Vale. Coge esto, anda. Tengo un voluntario. Gracias. Voy a por él. Me falta todavía para la llave inglesa. Hannah. A trabajar, tonto. Hannah. ¿Qué te pasa? ¿Has terminado? Vale. Pues sigue. Tú sigue. Estaría guay que no tuviera que esperar tu orden, sino que siguieran, ¿sabes? Que hay un recurso cerca, van a por él. Eso estaría bien. Hannah. Vale, ¿qué le queda a esto? Le queda muy poquito. Pues, espérate, voy por la derecha. Energía. Hannah. Rompete esa mierda, anda. ¿Por aquí no se me quedó alguien? No. ¿Cómo se pone la pobre, no? Tan nerviosa. Perdón. Vale, ven. Dale caña ahí. A ver, chavales. Que hay que avanzar, Aquí tengo un tipejo, ha cagado. Y tengo una puerta para entrar con el ingeniero. Aquí hay un boss, que es la... La tipa esa, loco. La planta carnívora gigante. Que nunca he llegado a enfrentarla. Vale, 21 de comida. Tengo bastante comida, La tecnología está a punto. Ahí está. El hambre espino. Los enemigos sufren 2 puntos de daño por cada 2 segundos dentro de la barrera. Sí. Me gusta esto. Tecnología aprendida. Los excavadores obtienen recursos más rápido. Nice. Vale, ¿esto qué es? Ah, esto para aumentar la capacidad, ¿no? Vale, ven aquí. Dale caña. Vale, voy por la izquierda. A ver si avanza un poquito por allí. Aquí tenemos una pala, me viene muy bien. A trabajar. Está a punto de tener una llave inglesa. Por aquí no tenía yo un par de... Ah, sí. A ver, Denis, amigo mío. Uf, hay que quitar esos escombros, Espérate, vamos por la pala. Hace. No, ponte a quitar esto mejor. Hace.
también la niebla ya, ¿eh? Mira la niebla, tengo que proteger al de la izquierda, que está solito. Termina rápido, porfa. Venga, Egor, espabila, loco. Por la derecha. Vale. Por la derecha se las apañarán. ¡Hostia! ¡Puñetazo! ¿Lo has visto? Vaya putísimo pro. A ver, aquí anda. Ayuda a tu colega, coño. A puñetazo el tío. Con dos cojones. Me ha caído bien. ¿Hay algo más por aquí? Escombros. No, este no puede, ¿no? Venga, termina, porfa. Por la derecha están perfectamente, ¿no? Vale, maravilloso. Así puedo también levantar esto. Bien. Defensa y ataque, ¿no? Supongo que esto es ordenar defender y esto es ordenar atacar, supongo. Maravilloso. Pero día 4. Vale. Pam pa 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 pam pa 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 pam. Venga, hombre. Esto aumenta la capacidad, ¿vale? De unidades que puedes tener. Ya casi está. Perfecto. A trabajar. Me estoy ampliando bastante rápido, ¿eh? Estoy avanzando muy rápido. Ahí viene el otro. A trabajar. Vale. ¿Qué necesito, tío? Igual me haría falta un mecánico más. Uno por aquí. Otro por aquí. Al contrario, espérate. Los excavadores pueden retirar los escombros con palas. Envía dos excavadores para hacer el trabajo. Sí, hombre, sí, ya lo sé, joder. Vale, tengo aquí a un trabajador. ¿Qué hay por aquí? Vale, estas larvas no hay que matarlas, porque estas larvas se pueden cosechar y dan comida. Es como una pequeña granja, de comida. Está muy, 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 muy guay. Vale, ven. No. Pues aquí, ¿no? ¿Qué os queda, loco? Pues terminad, ¿no? Tenéis investigada, ahora puedes construir muros más resistentes. Bien. Eso me hace feliz. ¿Qué pasa, Igor? Eso me hace feliz.
Hace falta un ingeniero en este lado, Voy a mandarles a construir el muro gordo y traigo un ingeniero. ¿Qué hacéis vosotros? No, coño, pero... A ver... Construidlo, por Dios. ¿Me estáis vacilando? ¡Me cago en mis muertos pisoteados! Bueno, ¿será que estos no pueden? Ah, los paleros no construyen, ¿no? Por izquierdo. Espero que aguanten, ¿eh? Quédate ahí. Vale, voy a ayudar, el muro izquierdo. Mierda, chaval. Han aguantado. Vale. Construir uno grande, anda. Muy izquierdo, no pasa nada. Construid, sin miedo. Pero ¿por qué el ingeniero no trabaja? Ahí. A ver, qué lío, tío. Tengo que levantarlo otra vez. Hay que buscar recursos, ¿eh? Mierda, un huevo, tío. Por cierto, ¿trabajas o qué? Vale, venid aquí. Me destruyeron la casa, tío, qué rabia. Pues no tengo prácticamente... No tengo casi nada de recursos, ¿eh? ¿Los ingenieros pueden rebuscar? ¿No? No rebuscan nada. No trabajan nada los cabrones estos. Vale, a ver, ingenieros. Aquí hay un cadáver, Vale, trabajad ahí. Enciende esto. Ah, no, tú lo sabes, ¿no? Vale, vosotros dos. Aquí, entonces. Enciende esto, anda. Límite aumentado. Está medio destruido todo. Coge pala, anda. ¿Qué tengo por la derecha? Bueno, por la derecha tengo un buen equipo, ¿no? Me falta un ingeniero aquí. De este lado. Me falta un buen equipo en este lado, ¿eh? ¿Qué más hay por aquí? Recursos. ¡No!
Me quitando ahí, anda. Cyril. Oye, por cada pústula que rompieras, los enemigos se hacían más fuertes, ¿no? O algo así. Puma. Puma. Tengo muchísima comida, ¿eh? Muchísima. Necesito es... herramientas. Herramientas no... tuercas, lo que sea, coño. Dale caña. Rápido. ¿Ya? Por izquierdo. Voy a ayudar. Venga, el derecho también, ¿eh? ¿Han destruido el mudo? ¿Cómo? ¿Pero cómo que lo han destruido, tío? ¿Pero cómo lo han podido haber destruido tan rápido? Y me están rompiendo el izquierdo. Pero bueno, ¿qué está pasando? Tienen mucha vida estos cabrones. Creo que tienen mucha vida esos bichos, eh. Necesito recursos, tío. Necesito recursos. Cuanto antes. ¿Cuánto queda para una llave inglesa? Vale, puedes construir un almacén en el mercado. Dejará más chatarra y tardarás mitad de tiempo en conseguir chatarra junto al depósito. Es que tengo muy poca chatarra. 5. Es que 5 no es nada. Y creo que la siguiente noche ya es una oleada grande, ¿eh? Espérate. Vale, voy a dejar ahí un ingeniero. Esto hay que reconstruirlo. Podemos entrar aquí, ¿eh? ¿No? No, me falta. Creo que me falta la tecnología para entrar ahí. Vale. Aquí no puedo avanzar más. Reventa todo esto, anda. Entonces por la derecha ya no pueden venir, ¿no? Pues si tengo todo esto reventado. ¿Qué coño hay en la derecha? Dale caña a la postura esta asquerosa. Bueno, me haría falta poder quitar eso, pero no sé cómo. A ver, ¿cómo defendemos esto, chicos? Esto me lo han tirado abajo. Venga, dale. Vale.
Pues aquí se va a quedar uno, el ingeniero también. Ase. Dos. Hana. Así. ¿Y los que se me quedaron aquí a la derecha? Hana. ¿Qué pasa, amigos? Hana. Vale, dejo otro. Tres. Y estos me los llevo. Para la izquierda. Tengo ingeniero y tres paleros hacia allá a la derecha, ¿sabes? O sea, que aguante, coño. No tengo materiales para esto. Pues aquí. Y tú construye esto. Muro izquierdo, bien, aquí estoy. No pasa nada. Voy a defenderlo yo, con mi santa polla. A menos que me vengan bombarderos y esas cosas. Broken, Esto lo defiendo yo con mi santa polla, vamos. No quiero gastar chatarra aquí. Límite aumentado. Hana. Enciende esto, anda. No, ¿no viene más gente? Parece que no. No tiene pinta, ¿no? Vale, se despeja la niebla. Podemos continuar. Ayúdale, coño. Una grande, ¿no? Esta es una defensa grande, bien. O sea, los alambres de espinos y todo, bien. ¡Hostia! Que no he puesto a nadie a... No he puesto a nadie a desarrollar tecnología. ¡Qué fail! Espérate. Ahora. Vale. Mira el mega wave, por la izquierda. Justo mi flanco más débil. A ver, tú aquí. Vosotros a esto. El ingeniero voy a dejarlo aquí. Por ahora. Quédate ahí defendiendo. Tengo que mejorar el más en cuanto antes, A ver, dale caña, crack. Dale. Hana. Este no puede. Cógelo tú. Construye eso, anda. Y luego lo pongo otra vez a desarrollar tecnología. Es que es súper importante el almacén, Es para que me deje más chatarra el tipo este. Pum, pim, pum. Recolecta. ¿Pero recolecta? ¿Habéis terminado aquí? ¿Y qué se supone que hay aquí? Hana.
Vale. Asher. Voy expandiéndome súper rápido, ¿no? Mira, un capo... ¡Hostias! ¿Y, esa, y ese gordo? Hay un súper gordo, ¿habéis visto? Oye, me falta gente. Me falta gente, cosa mía. Aquí hay un montón de chatarra, la necesito, ¿eh? Vale. Me falta un palero, ¿verdad? Deja eso. ¿Podemos con esto? Sí. Por mi santa polla, vamos. Elige la bonificación por mejorar el almacén. Perfecto. Barricadas, surtido. El almacén recibe una unidad de chatarra por cada dos escudos. Minas o granadas incendiarias que se produzcan. Nada, barricadas. Este personaje es increíble, ¿eh? Esta chavala. Qué bueno el barril, ¿eh? Qué bueno el barril incendiario. Igual no viene más, ¿no? Venid aquí. Ayuda. Yo creo que no va a venir nadie más. Mi huevo, no viene nadie más. Qué bueno el barril. Qué bueno el barril. Un nómada, no, el alijo. Pero, bebé. No entiendo. Es gilipollas. Vale. ¿Me han matado a uno? No, 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 repara, repara, repara. Termina de repararlo. Bebé, tienes un almacén. Traeré más chatarra. Gracias. Te quiero. Gracias, te quiero mucho. Espérate. No tengo a nadie generando. Ahora sí. Vale, avancemos un poquito más por la izquierda. Es que por la derecha parece que no viene nadie, ¿no? ¿El romper los huevos? Ven, anda. Hana. A trabajar. Maravilloso. Hana.
Maravilloso. Ashehana. Dale caña. Esto lo puede levantar ahora, ¿no? Como el ingeniero. Hana. 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 Pero, a ver. Venid. Me estoy expandiendo súper rápido, ¿eh? ¿Esto por qué no puedo levantarlo, chicos? Ah, porque me hace falta levantar primero aquí esto, ¿no? Vale, menos mal que los he retirado, ¿eh? Igual les mataba. Venga, a trabajar. Ay, Dios. ¿Qué coño? ¿Qué ha pasado por la izquierda? Ha habido como una explosión, ¿no? Ah, vale, un huevo roto. Date caña, porfa. No voy a expandirme aún. Vale, quedas todos ahí. Esto hay que encenderlo. Esto habría que levantarlo, Voy a quedarme aquí con vosotros. Qué tranquilos están los túneles. Bueno, por la derecha no había más caminos, ¿os acordáis? Había un hueco, tío. Once de 14. Puedo tener tres más. 39 de comida, 16 de chatarra. Bien, he mejorado mucho, en cuanto a comida y todo eso. Igual no hay mutantes en este día. Porque si es como Kingdom, si es como Kingdom, que los mutantes vienen, o sea, nunca vienen después de una mega wave. Los ingenieros ahora pueden abrir. Bien. Vale, podemos entrar a la puerta donde está la planta y verlo, ¿vale? Y cerrar el capítulo ya, porque total, esta partida la vamos a perder. Vale, mira. Hagamos una cosa. Voy a esperar que amanezca y voy a coger a todas mis tropas y voy a ir a para que veáis la planta, ¿vale? Y la intentaremos matar. Hana. Porque parece que no viene nadie, ¿no? Hana. Vamos a ir a por la planta para que la veáis. No va a venir nadie, vámonos. Y si vienen, pues mala suerte. Mira, puedo ir de barril en barril recuperándome la energía. Maravilloso. ¿Cómo? ¿A esto qué le falta? Ah, le falta LOL. Vale. Total, esta partida se va a perder. Vamos a hacer eso, ¿vale? Pa 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 pam pam. Bueno, tengo un montón de gente. Hay respirador detrás de esa puerta. Los investigadores pueden usarlo para subir a la superficie y buscar combustible. Nuestra base necesita combustible. Sin él sucumbiremos. Hana. Espérate, ¿cómo entraba? Ah, vale. Vale. Hana. Ahí está la planta. En caso de gran peligro es mejor retirar a los luchadores. Hana.
Vale. Hase. Hana. Vale, facilito, ¿no? Espera. Golpea. Está muerta ya. ¡Wow! Manda un logro, horticultor. Vale, ¿y aquí qué hay? Aquí hay un almacén. Dios, un montón de... ¿Qué es esto? ¡Ah, lol! ¿Y se generarán de forma infinita? ¿Qué es esto? Me acabo de hinchar, ¿eh? ¿Y qué más hay aquí? Ahí puedo subir a la superficie. Y esto hay que quitarlo también. Y el almacén me imagino que me mejorará aún más los recursos que me trae el otro, ¿no? Ah, pues es súper fácil matar la planta. Súper, súper fácil. Bueno, pues nada, chicos, vamos a dejarlo por aquí, ¿vale? Bastante guapo, pero por favor, meted en la ranura de guardado ya. Quiero seguir avanzando. En fin, espero que os haya gustado la serie. Bueno, el capítulo ha estado increíble. Recordad que podéis suscribiros, activar la campanita, dejar un like, que esas cosas ayudan un montón y son gratis. Y nos vemos en el próximo capítulo, que espero de corazón sea ya, cuando metan ranura de guardado. Lo necesito, por favor. Nos vemos, chao. Uh-uh.